Bueno, aquí 5432. Aquí andamos en javiersolorzano.com. Como le habíamos informado, venimos a Roma como parte de una cobertura que fundamentalmente hacemos pues con el Canal 11, y de ahí pues también vamos a Ultra y trabamos a javiersolorzano.com y vamos al periódico La Razón. Esta es la Plaza del Disorcimento, me dijeron ahorita. ¿Qué es esto que usted está viendo? Ahí atrás se va rumbo al Museo Vaticano. Y esa cúpula, ahí la muestro ahora, que está arriba, es la cúpula ya del Vaticano. O sea, ya es la zona del Vaticano, es el Vaticano. Pero mire, pues este es un martes en la noche. Y hace un poco de frío, pero ahí para que usted se dé una idea. Pues esta es una ciudad bellísima, Roma. Roma es una ciudad que, la verdad, su servidor ha tenido la oportunidad de venir varias veces. Es una ciudad bellísima, sí, verdaderamente es una ciudad con una historia y con todo lo que significa el paso del tiempo. Y bueno, eso que ve ahí, pues es llévelo, ¿no? Ahora que está haciendo mucho frío, me voy a acercar para que usted lo pueda ver y para que más o menos se dé una idea. Es sombreros y todo. Todavía está el frío por acá. Hoy está haciendo menos frío que cuando llegamos en la mañana incluso. Pero bueno, ahí puede usted ver ahí qué es lo que hay: sombreros, los llaveros del Papa. Bolsas que seguramente no pasarán el proceso de la decisión de veras o no, son piratas. Pero bueno, como dicen, la piratería es la venganza de mucha gente en contra de las grandes empresas. Bueno, le cuento, a ver, estamos aquí, vamos a estar 2 días, nos regresamos en el avión del Papa. ¿Qué se puede esperar de la visita del Papa? Yo diría que soy de la idea de que no le juguemos a abrigar tantas esperanzas, porque abrigar tantas esperanzas en el Papa sería sinónimo de pensar que nosotros no podemos hacer nuestra parte, ¿no? Y el Papa viene, va a México, va a dar un discurso, hablará, tiene muchos elementos en los cuales se convierte en verdad en un hombre sumamente atractivo, pero tampoco nos va a tirar línea, ¿no? Y no lo digo peyorativamente, lo que va a pasar es que nos va a contar pues él cómo ve las cosas y con las muchas dificultades que hay en el país. Hay elementos para considerar, como se ha venido diciendo, que puede resultar muy interesante la visita. Uno de ellos tiene que ver directamente con lo que hoy claramente está establecido, que es un discurso papal que tiene características nuevas, es novedoso para muchos, es jesuítico, y eso da también una mirada más de cerca, más de mirada hacia los pobres, más de mirada hacia la gente con más adversidades, y también se piensa en cuestiones tales como derechos humanos y sobre todo migrantes. Eso creo que va a ser una parte central del discurso. Mientras tanto, le diría, vamos a ver cómo se dan las cosas. Por lo pronto, el Papa pues sí está preparado y sí trae ganas de ir a México, y no lo veamos esto como una especie de gran situación para la nación, sino más bien veámoslo con cierta sensibilidad. Somos un país mayoritariamente católico, muy guadalupano. Somos el país de habla hispana con más católicos. La iglesia está perdiendo fuerza. Han pasado cosas muy fuertes en nuestro país con la iglesia católica. Han pasado otras cosas que a lo mejor han sido ocasión para que mucha gente termine de una vez por todas de hacerse a un lado con todo lo que tiene que ver con la religión, porque la religión siente que no tiene cabida en sus vidas. Entonces yo diría que así veámoslo, ¿no? Veamos que es una visita de un hombre que sí es sin duda alguna importante. Siempre que hay una visita papal se habla de que va a ser histórica. Yo creo que esta no es la excepción, pero quizás aquí adquiera otra dimensión, en la medida también que el gobierno mismo sepa cómo actuar y cómo revisar, cómo ver esto a lo que hago referencia, que es esta visita papal. Bueno, y cómo digiere el discurso. Este es Roma, ya le digo, ahí al fondo estamos viendo el Museo Vaticano, allá al fondo arriba de nuevo le muestro, bueno, ahí es un foco, pero déjame hacerlo para acá, y ahí ya lo ve, ahí lo puede ver, ahí está, ahí lo alcanza a ver esa luz, es la capilla del Vaticano, y bueno, pues estamos, este es un día normal para acá, ¿no? Dicen que hay muchos mexicanos, ¿a poco tantos vamos a subir al avión de regreso? Pero bueno, por lo pronto yo le diría, reflexionemos con el Papa, ¿eh? No se trata de que nadie nos tire línea, tampoco se trata de que nos diga algo y nos ofendamos, sino simplemente entendamos quién es, el papel que juega, el rol que juega, y sobre todo que tiene un discurso sumamente interesante, de enorme sensatez y de enorme compromiso, y eso que en verdad que llama gratamente la atención. Bueno, aquí andamos en javiersolorzano.com, estamos yendo y viniendo, le mando saludos, adiós.